Este proyecto es ya la séptima edición de Itsasoratze Activista. Hemos querido también dedicarle una edición a la causa saharaui. Me ha parecido una forma muy hermosa de empezar. En círculo, donde podemos vernos las caras, podemos vernos directamente, donde todos somos iguales y donde todos estamos acogidos sin exclusión. Me gustaría presentar muy brevemente algunos trabajos del proyecto que hemos iniciado con Artifariti. Esta obra que se titula El mundo es nuestra familia. Yo soy Tukber Hadi, la madre del fallecido mártir Mohamed Lamin Haidala. Lo atacaron por la noche y le cortaron, digamos, las venas en esa parte del brazo. Él se incorporó a una intifada, una protesta pacífica en el Ayun. Cuando los marroquíes mataron a mi hijo, Mohamed Lamin Haidala, con un cuchillo. El día 8 de febrero a las 3:50 de la madrugada murió mi hijo, Mohamed Lamin Haidala. Buenas tardes a todos. Pero no, mi hermano se lo mataron con balas. Y estas balas nadie lo que tiene, solo las autoridades marroquíes. Después de los 17 meses, ellos mismos llevaron el cadáver. No sé, dijeron que lo enterraron. Que me da pena decirlo, también me da pena vivirlo, pero es lo que hay. Que mi cuerpo, el cuerpo de mi hermano, no sé dónde. Hasta el momento, no sé dónde el cuerpo de mi hermano. El poeta Imam Boisha. Muchas gracias, Imam. Bienvenido. La verdad que es muy difícil decir algo después de escuchar dos testimonios tan desgarradores, ¿no? Tan dramáticos. Por eso los saharauis, la verdad, no solo tenemos la responsabilidad, sino el deber de visibilizar esta causa, ¿no? Explicando los símbolos, la tradición y la cultura saharaui, estamos explicando el alma saharaui. Hola a todos y muchas gracias. Estoy aquí con la hermana de Said Tambal, es una familia muy famosa en el Sahara ocupada, y también con la madre que también es un ejemplo de la lucha y de la resistencia. Como saharauis, nadie puede decir nada, nadie puede hablar con su familia, no podemos mostrarnos. Estamos en un estado 100% militar. Que quieren un Sahara independiente. Así que hasta medianoche. Así que estáis invitadas e invitados. Shukran jazilan.